El Grupo Parlamentario del Partido Morena reconoce tal decisión, pues demuestra que las voces ciudadanas que se levantaron en contra de este impuesto fueron escuchadas por el Ejecutivo Estatal. Es producto de una visión de un gobierno cercano a la gente, interesado en mejorar las condiciones de bienestar de las familias chiapanecas. Llega en un momento muy oportuno, porque es una muestra de sensibilidad política y social ante un reclamo ciudadano. Su eliminación implica un beneficio sustancial para la economía de las familias chiapanecas. Con esto se da respuesta a una exigencia ciudadana esperada por muchos años para nuestro Estado. Estaríamos actuando entonces con responsabilidad atendiendo a una exigencia social. Respaldamos esta propuesta, que garantizará sin duda alguna que los chiapanecos no tengan ya que pagar tenencia por sus automóviles. Y a la par, refrendamos nuestro compromiso al planteamiento de que no se aumenten los impuestos para este 2016. La eliminación de este impuesto es una medida que tendrá efecto en el año fiscal 2016, apoyando en primera instancia la economía de los ciudadanos que cuentan con un vehículo